Pedo Timmy, bienvenidos a American Truck Simulator. Mi nombre es Leo. Gusto en conocerlo. Como decirlo, pequeña actualización al canal. Al fin tengo una cámara para mostrarlos, para mostrarme ante el mundo. Y pues, ¿qué les digo? Bueno, esta es la razón por la que había tardado tanto en volver a grabar. Era porque estaba, bueno, consiguiendo que se viera de manera correcta el video en la cámara. Y otras pequeñas mejoras para el canal. Entre otras cosillas, aparte que me sentía de la fregada porque... ¡A la madre, qué feo es que estoy diciendo! Me sentía de la fregada porque me enfermé de gripa en la semana pasada. Entonces, no me había puesto a grabar sino hasta esta semana. Y de hecho el forest que grabé fue así como que más o menos bien. O sea, no estaba completamente curado. De hecho todavía más o menos ando medio bien. Pero pues bueno, esa es una de las razones de por qué no había grabado nada. Aparte de, digo, estar preparando esto. También me fijé, bueno, subí el video del... Al subir el video de forest, de hecho fue el primer video que me aviento completo. Viéndome a mí mismo, de hecho, en razón casi nunca lo hago en realidad. Y me di cuenta de que no se veía tan chido el video, como que al momento de jugarlo se ve mucho mejor lo que es la frecuencia, los 60 frames por segundo. Y me estaba dando cuenta, o me di cuenta mejor dicho, que que los frames por segundo los que estaba subiendo en realidad eran... Barrera móvil, 500 libras, Bearskill, California. Serían 7000 comparado contra sí, de hecho, bueno, perdón, me distraigo. Tenía planeado llevar una excavadora hacia Oxnard, California, pero creo que a Bakersfield, no me acuerdo si a Bakersfield ya fui. A ver, vamos a ver. Déjenme revisar el mapa, pero vamos para ver eso. Para confirmar si a Bakersfield ya fuimos. No hemos ido. Entonces Bakersfield será. Vámonos a Bakersfield. Bueno, aparte, ahora sí, volviendo al tema. Entonces me di cuenta a partir de ese momento que no estaba... La edición no estaba pasando a ser a 60 frames por segundo. Entonces ya empecé a investigar más el software de edición. Y en ese momento me di cuenta, ya encontré la manera de estar haciendo el renderizado 60 frames por segundo también. Entonces a partir de hoy, justo con el video de... Bueno, con la parte de presentación de mí. donde ya pueden verme las caras raras que pongo cada vez que juego. Que sí, me di cuenta en una prueba que hice hace poquito de igual del juego. Y me di cuenta que tengo siempre la boca de que... mientras me concentro. Entonces tengo que mejorar, son cosas que tengo que estar mejorando. Para que ya no se vea tan raro. Bueno, entonces, bueno. Cosas que mejorar. Es el primer video. Probablemente en el Forest no lo haga tan seguido. Debido a que, no sé, no se me hace un juego en el que tener mi presencia ahí a un lado valga la pena. Sobre todo porque distrae mucho. De perdido el American Truck Simulator, que sí, sí lo voy a usar como como modo de plática con ustedes. Sí siento que valga la pena poder agregar esto. De hecho, no sé, bueno, honestamente mis respetos a la gente que lo hace, porque sí, es algo difícil. Antes sentía un poquito la presión de que te vieran. Bueno, vamos a cargar la gasolina una vez que ya andamos aquí. Que vieran lo que estabas haciendo, o al menos poner la atención en las palabras, en cómo lo mencionabas todo. Pero ahora eso también tienes que poner atención en las caras. Entonces, hey, en algún momento tenía que salir el caparazón, ¿no? Pero bueno, ¿qué haremos el día de hoy, Timmy? El día de hoy nos dirigimos a Bakersfield, California, a entregar esta barrera móvil. Y muchas cosas que contar tengo en mi pequeño corazoncito. Aparte de la enfermedad, se ha vuelto un pequeño calvario tener que sacar la casa, aparte del jale. Presiones en la vida de humano y persona normal con responsabilidades. Pero bueno, no los aburremos.
¿Cómo vamos con el juego? Lamentablemente sí tenía rato de no jugar. Ahorita me lo saltas ahorita. Entonces no me había puesto al corriente. Igual les digo la misión. La misión sigue siendo conseguir atravesar todo el. Pues todo el este de Estados Unidos. La siguiente actualización, como les dije, fue la de Oregon. Ya está en camino. Las mejoras del camión, que bueno, ahorita está muy oscuro, no se puede ver absolutamente nada. Pero ya cuando amanezca ya vamos a ver otra vez, recordar que tenemos un tumbaburro nuevo, que tenemos ciertas luces nuevas y espejos. Estaba jugando otra parte del juego donde, bueno, mejor dicho, otra sesión que tengo en el mismo juego donde no tengo el modelo más nuevo de camión. Tengo un Peterbilt, pero el otro, el viejito, el cuadrado. Sí me gusta más. Sé que la decisión que tomé fue por el wheelbase, por el radio de giro. Pero siento que la regué. Siento que debí haber comprado el otro camión. Me gusta más el estilo, el cómo se ve. Y aún y cuando se batalla más el estacionarse, digo que vale más la pena que poder tener un camión bonito. Entonces, en este momento no lo haré. Lo primero que voy a hacer es conseguir el suficiente dinero para poder comprar otro camión y poder contratar un conductor nuevo. Poder, bueno, de hecho son varias cosas que hay que hacer. Una, primero hay que mejorar nuestro headquarters inicial, nuestra base. Hay que mejorarla para que quepan dos camiones. Después de eso hay que contratar un segundo conductor. Y después de eso hay que comprar nuestra segunda unidad. Entonces el primer paso creo que es conseguir alrededor de $400,000 para mejorar el taller. Entonces vamos a estar conduciendo, probablemente vaya a haber ciertas cosas, ciertas sesiones que me avienten fin de semana sin... No voy a grabar, sino que intentaré subirlo a Mixer o Twitch. Si me siguen en Twitter, ahí voy a poner dónde va a estar el... dónde va a estar la sesión. Probablemente va a ser más o menos... El plan que he tenido, y no lo he hecho sobre todo porque tampoco tenía la cámara y nada. El plan que tengo es más o menos que empiece a 10, 11 de la mañana. ¿Temprano para qué? 11 para que estén todos despiertos y 2 para que no les quite tiempo que vayan a utilizar en otras cosas. Todavía la mañana es algo, un horario donde no habría problema. Entonces, si todo va bien y todo sale perfecto, este sábado hoy es miércoles 14, 15, 16, viernes, sábado, no, ¿qué? Sí, jueves 15, viernes 16, sábado 17 de enero, de febrero, sería la primera sesión en Mixer o Twitch, dependiendo de cuál sea más sencillo subir el video y dónde lo pueda hacer mejor. Probablemente está haciendo algunas pruebas. De esa sesión no esperen la mejor calidad del mundo. Va a ser igual que esto, va a ser la primera prueba oficial del canal. Hey, en algún lado tenía que empezar. No sé cómo mantener el positivismo, poder mantener de que sí, a huevo, todo podemos lograrlo, vamos a hacerlo, yay, eso, Timmy, vamos. Pero hey, bueno, vamos a empezar por poco a poco. Igual esto sigue siendo un hermoso hobby al final de cuentas. Y agradezco a ustedes que dedican un poco de tiempo a ver el gameplay, a ver cómo vamos, a ver los juegos, y ojalá les sigan gustando. Igual ya saben, si desean ver algo diferente, algún otro juego, les aburre algún juego, avísenme. Yo encantado de la vida, podemos, si está en mi posibilidad, conseguir ese juego y poder empezar a grabarlo. Y está chido el juego, obviamente. Pues vamos a jugarlo. ¿Qué más? Igual ya, pues ya saben, no me he reunido con los pichones, es el problema. Si han visto, por lo general, bueno, los juegos de los videos de PUBG que he subido son con los pichones, el PGC, Pichones Gaming Club. Sus camaradas, que también les encantan los juegos, pero en general esos güeyes nomás juegan PUBG y Overwatch. Este va a ser también el fin de semana donde voy a calar el Overwatch, a ver qué tal está. Bueno, sí sé qué tal está, sí sé todo el hype que tiene, más nunca me he dedicado a jugarlo. En realidad nunca lo he calado, nunca me he probado en él. Probablemente también apeste, igual que con el PUBG y todos los demás juegos que he jugado y que los que no sirvo. Pero se trata de divertirse. No me he reunido también con aquellos güeyes para jugar PUBG, entonces por eso no he subido nada. De hecho, pues es que juego solo, pero no está tan divertido. No me hallo jugando solo el PUBG. Necesito
a los camaradas, necesito los pichones, al resto de los pichones para que se vuelva más divertido, porque si no, el juego no deja de ser tensionante, entonces como que no se disfruta igual. Por eso, pero bueno, voy a hacer el intento de también seguir subiendo. Igual, le digo, el Forest continúa, ese juego me está divirtiendo un chingo, ese juego me encanta. Ese sí, no lo voy a dejar de jugar. Tengo que hacerle ciertas actualizaciones a la base. Este mendigo juego, el American Truck Simulator, también me encanta. Es un desestrés masivo y luego ustedes son el copiloto. Ahí a mi derecha van sentados siempre. Escuchándome las onceras que estoy diciendo. Ey, vale la pena. Su madre. Mames. Siguiente parada en 2 horas. ¿Cuánto me falta para llegar? Tengo 17 horas para llegar. Y estoy ya no hay a 1:20. Ok, no, sí la armo. Sí se logra. Sí puedo llegar a dormir a la ciudad. Y descansar en la primera parada que encuentre. Bueno, voy a ver si. A ver, vamos a ver. F5. Parece que no hay ninguna parada de camión en la ruta. De hecho, ya la pasé. Bueno, pero esa hora hay 5 que queda, si no es suficiente para descansar. Vamos a ver si no hay nadie para meterme al carril de baja. Porque ese motor forzado me suena a que estoy en una montaña y por andar en la baba. Sorry, compadre. Lo pararon. Por andar en la baba no me di cuenta. Bueno, no tanto en la baba, sino estar platicando con ustedes. Entonces, bueno, vamos a ver. Quiero que se dé día. También lo que sí me di cuenta es que necesito cambiar la pintura del camión. No me gusta el amarillo. Quiero invertir también en cambiar la pintura del camión. Ya son muchos cambios que ya le quiero hacer a la unidad, honestamente. Y ojalá que agreguen camiones International. Los extraño, los quiero. Quiero mi camión. International Love, baby. Digo, fue a perder Peterbilt. Bueno, me gusta, está bonito. Pero soy amante de International y quiero mi International. Les había dicho que había puesto un mensaje en el site de la compañía. No respondieron, no hubo respuesta de parte de alguien, de a ver si sabe, alguien podría decirme qué onda con la parte de venta o de imagen de exterior. No hubo respuesta, entonces no sé si alguien lo esté viendo, si SCS esté en pláticas con Navistar, que es la compañía madre de International. Ojalá y sí. Porque, bueno, si tuvieron chance de ver el video pasado, les puse varios links ahí en la descripción. Si no, vayan a verla, no hay falla. Van a encontrar una pequeña sección. Lo que yo me acordaba era que era una visita a la planta, bueno, a la línea de construcción de las comunidades. No, en realidad es más. Es una vista de 360, está chido, pero nada más de la sección de las cabinas, donde cómo se va armando la cabina de la unidad. En esas creo que son de acero, y las otras cuadradas son de aluminio, pero creo que ese es de acero nada más. Pueden darle una mirada. Y también les agregué la vista, ay güey, me estoy yendo, del camión HX, el que construí esa semana, bueno, el que fui a pilotear esa semana. Por pilotearse me refiero a ir a estar ahí pegado a la línea, dándole soporte a la manufactura, para que no haya problemas, y si tienen dudas con algún punto de ensamble, pues me comenten y yo apoyarlos. Eso es a lo que me refiero por pilotear. Digo, está chido, es muy cansado, pero está con madre ver la unidad saliendo. Si algún día puedo y tengo permiso, me da permiso la línea, voy a tomar una foto a la unidad que vaya saliendo de construcción, recién nuevecitas, antes de que libre antes de que salga el edificio. Voy a pedir permiso, sobre todo para poder ponérselos aquí y vayan viendo cómo es la salida de una unidad. Digo, cuando estás trabajando en ello, está bien chido. Cuando llevas alrededor de año y medio trabajando en ese proyecto, está con madre ya ver que todo se liberó bien, que toda la unidad arrancó, que está saliendo. Digo, ya les había dicho, este pedo me emociona. Pero sí, es otro sentimiento. Yo supongo que cada quien lo siente su cara de cierta manera cuando termina un proyecto, de ese alivio de ya estoy libre, soy feliz, ahí nos vemos mundo. Me avisan, no me vuelven a buscar hasta dentro de un buen rato. Bueno, ese es el sentimiento que te genera ver a la unidad rodando, salir de la línea. Vale cada segundo de esfuerzo, honestamente. Vamos aquí a la izquierda, aquí estamos en los límites
límite de la ciudad de Bakersfield. No le pegamos a la caja. No, perfecto. Y vamos a ver qué tan fácil o difícil va a ser estacionar este madre. Otra cosa. Espero que este pedo se vea bien, honestamente. Es la primera vez. Vamos a ver qué tal se va. A partir de lo que haga, de lo que salga hoy, como quede editado. Shit. Ok. Vamos a ver qué desmadrito tenemos que hacer. Hijo eso. Vamos a ver. Aquí viene la cara estúpida de concentración que pongo. No se preocupen. No pasa nada. Vamos a ver. Y aquí vamos a girar el camión hacia acá. Hacia el otro lado. Voy a girar las llantas hacia el otro lado. Vamos a ver. Y un giro extremo de 90 para que la caja gire hacia allá sin que pegue de aquel lado. Vamos a ver. No, ahí no va a quedar. Hijo de su madre, esto va a estar difícil. No les miento, este pedo va a estar muy difícil. Vamos otra vez. ¡Ah! Es al otro lado. Lo que... No me acuerdo, creo que la vez pasada también me tenía un chingo de sueño al dejar la caja. Y creo que también empieza a bostezar el güey mientras estamos aquí. Entonces vamos a ver qué tal. Ah, no manches, no puede ser. Parece que va a tener que llegar al extremo de la carga. Dejarlo ahí. Girar hacia ese lado. Ah, del otro lado otra vez, chingada madre. Ahí es lo que tengo que tener cuidado porque llega a pegar. Milimétrico este pedo. A la... madre. Ok, si tan solo pudiera girar hacia el otro lado. Hacia el otro lado. Ya estoy poniendo la cara estúpido. Ya pueden fijarse en mi boca. Ya cuando empiezo a abrir la boca así sin hablar, es que ya valió madre. Ya estoy en modo concentración total. Y aquí vamos a aventar la punta del camión hacia allá. Poquito. Uy. No mames. No. Sí, cayó, quedó. Quítate mensaje, quítate. ¡Huevo! ¡Ah, quedó! ¡Excelente!
distancia conducida de 168 millas, 3 horas, 54 minutos, 737 galones de combustible. Nivel 1. ¡Ey! ¡Oh, huevo! ¿Qué les puedo decir? Muchísimas gracias, Timmy's. Espero que les haya gustado. Espero que no les haya asustado con mi horrible rostro. Bueno, mi más o menos rostro. Este juego sí voy a querer seguir agregando la cámara, ya saben. Si todo va bien, nos vemos el sábado. Si me siguen en Twitter, van a poder ver los mensajes para que sepan más o menos a qué hora voy a empezar. Después, si esto sigue creciendo, pues creamos un chat de Discord, lo que ustedes quieran. Algo que nos ayude a continuar jugando juntos. Y me encantaría saber de ustedes, me encantaría jugar con ustedes. Y nada más, ya saben, háganme saber cualquier cosa. Avísenme, escriban en el chat, escriban en Twitter, escriban en lo que ustedes quieran. Muchísimas gracias por todo, Timmy's. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.